Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Sí, buenas tardes. Bien. Bueno, buenas tardes para todos. En la clase de hoy tenemos la ocasión de desarrollar diversos temas. En primer lugar, la temática vinculada con el desistimiento dentro de lo que es el iter criminis, es decir, el camino del delito. Particularmente tenemos asignada la temática vinculada con el desistimiento del delito. Sin embargo, no podemos abordar el desarrollo de la cuestión sin tener en claro el contexto en el cual un sujeto activo, un autor, puede ejecutar un desistimiento del delito en curso. Para eso tenemos que tener nuevamente en claro la secuencia del iter criminis, es decir, de esa evolución que surge desde la idea de la comisión de un delito hasta finalmente su consumación. Y en este contexto, la primera gran diferencia está referida a la distinción entre actos preparatorios y actos de ejecución. Los actos preparatorios forman parte inicial dentro del iter criminis y por regla general no son punibles. Digo por regla general porque las excepciones están dadas para algunos casos en particular, específicamente en la parte especial del Código Penal, para algunos delitos de cierta gravedad, como por ejemplo el atentado contra el orden constitucional. O otro ejemplo puede ser la confabulación para el tráfico de estupefacientes. Estos son claros casos en los cuales el legislador, por la gravedad del delito, por la importancia del bien jurídico protegido, decide de manera excepcional adelantar el ámbito de la punibilidad y tipificar como delitos autónomos lo que en principio serían actos preparatorios, que como dije anteriormente, en el común de los casos, en el común de los delitos, no son punibles. El inicio de la etapa de ejecución tiene como primer tramo, como primer fragmento, la tentativa. Luego sigue la consumación. Pero en este primer tramo de la tentativa es donde nos tenemos que situar en el contexto del iter criminis para comprender cómo funciona, al menos en el ordenamiento jurídico penal argentino, cómo funciona esta cuestión vinculada con el desistimiento. El artículo 42 del Código Penal define y al mismo tiempo establece la punibilidad para los casos de tentativa. Concretamente, el artículo 42, lo voy a leer a continuación, establece que el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no la consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44. En cuanto a nosotros, resulta de interés en la clase de hoy, según la definición legal, habrá tentativa cuando un sujeto inicia la ejecución de un delito con la finalidad de consumarlo, pero por razones ajenas a su voluntad, esa consumación no sucede. Ejemplo básico y sencillo. A quiere matar a B
desenfunda un arma de fuego cargada, dispara y la hiere en una zona altamente mortal, pero la víctima no muere y finalmente es salvada. Por lo tanto, este hecho va a estar tipificado como una tentativa de homicidio. Hubo un inicio de ejecución, hubo una clara finalidad de que el delito se consumara y por razones ajenas a la voluntad del autor, esa consumación no se dio. Esta definición de la tentativa era necesaria repasarla porque no podemos hablar de desistimiento sin hablar de tentativa. Las tentativas pueden clasificarse y distinguirse entre tentativa acabada o tentativa inacabada. ¿Cuál es la diferencia? En la tentativa acabada, el autor desarrolló, ejecutó todos los actos necesarios para que ese delito alcanzara la consumación. Como en el ejemplo que les di. Repito. En la tentativa acabada, el autor desarrolló, ejecutó todos los actos necesarios para la consumación del delito. En la tentativa inacabada, el autor comienza la ejecución, pero no desarrolla todos los actos necesarios para que ese hecho pueda alcanzar el grado de la consumación. Esta diferencia es muy importante porque en función de esta diferencia es que comienza a tener relevancia la posibilidad del desistimiento. Fíjense que a continuación del artículo 42, que define la tentativa, el artículo 43 establece lo siguiente. El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del hecho. Repito, el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del hecho. Es decir, que en primer lugar, como surge de la definición, para poder admitir la existencia de un desistimiento, tiene que haber primero existido un inicio de ejecución, una tentativa en curso. Si esa tentativa es inacabada, es decir, si el sujeto todavía no había ejecutado todos los actos necesarios para que el delito esté en condiciones de consumarse, alcanzará y será suficiente con lo que se denomina desistimiento pasivo. Es decir, bastará con que el sujeto se detenga, no continúe ejecutando los actos pendientes para que ese hecho esté en condiciones de poder consumarse, y de esa manera el sujeto está exteriorizando el desistimiento de ese inicio de ejecución del delito y por lo tanto está evitando que alcance el grado de consumación porque todavía no ejecutó todos los actos necesarios para que ese delito estuviese en condiciones de consumarse. Entonces, en el ejemplo que les di, para que resulte didáctico, A quiere matar a B, desenfunda un arma armada, apunta y cuando va a disparar, finalmente se arrepiente y no continúa ejecutando su acción homicida.
Por lo tanto, esa tentativa no va a poder nunca alcanzar el grado de consumación porque el sujeto la desistió pasivamente antes de ejecutar todos los actos como para que ese hecho alcanzara el grado de consumación. Ahora bien, si estamos frente a una tentativa acabada, es decir, si estamos frente a un comportamiento en el cual el sujeto inicia la ejecución del hecho y desarrolla todos los actos que son necesarios para que ese hecho alcance el grado de la consumación, la única forma de que exista un desistimiento penalmente admisible es a través de lo que se denomina un desistimiento activo. Algunos autores lo denominan arrepentimiento eficaz. Pero un desistimiento activo, es decir, acá ya no va a ser suficiente con que el sujeto pasivamente se abstenga de seguir ejecutando la conducta, porque en realidad alcanzó un grado tal que su pasividad no va a poder evitar que eventualmente el hecho alcance el grado de consumación, porque estamos frente a una tentativa acabada. Entonces, si quieren continuar con el ejemplo para que el paralelismo permita una comprensión más fácil, les diría que A desenfunda una arma de fuego cargada, dispara sobre B, impacta, y al arrepentirse y todavía la víctima estar con vida, decide cargarla inmediatamente, llevarla al hospital y logra que, al ser atendida inmediatamente, un médico extirpe la bala y cure a la víctima evitando la muerte. Ahí hubo un desistimiento activo o arrepentimiento eficaz. Como el sujeto ya había ejecutado todos los actos necesarios para la consumación, estaba frente a una tentativa acabada, la única manera de admitir la posibilidad de que ese sujeto pueda ejercer un desistimiento en los términos del artículo 43 del Código Penal, es que ese desistimiento sea un desistimiento activo y logre, a través de esos nuevos comportamientos, evitar la consumación del delito. Si esto sucede, en el primer caso desistimiento pasivo, en el segundo caso desistimiento activo, la solución político-criminal que establece nuestro Código Penal es la no punibilidad del hecho. Es decir, el autor quedará impune. No se lo puede sancionar. Siempre y cuando haya logrado evitar la consumación, ya sea pasivamente, al no continuar ejerciendo el hecho y el desarrollo del mismo, impidiendo que alcance el grado de la consumación, o directamente asumiendo un comportamiento activo, ejecutando comportamientos para evitar la consumación después de haber hecho todo lo necesario para que ese hecho alcanzara la consumación. Estoy hablando en este segundo ejemplo de una tentativa acabada que debe ser neutralizada con un desistimiento activo o también denominado arrepentimiento eficaz. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud como para clarificar conceptos? Sí, yo, profe. Bueno, te escucho. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Gabriela Guerrero. Bien. Cuando usted hace en referencia en cuanto a esta actitud, o sea, actitud que cambia, digamos, más allá de que haya tenido una resolución acabada, si la persona fallece, ahí sí, obviamente que va
a ser imputada. Siempre y cuando sí, el enlace sí, sea sí, su salvación, ahí sí, es que no, pero si esta persona muere, ahí cambiaría, ¿no? Sí, porque el desistimiento en ese caso tiene que ser un desistimiento eficaz. En el caso de la tentativa acabada, tiene que ser un desistimiento activo eficaz. Por eso algunos autores hablan de arrepentimiento eficaz. Es decir, esa, entre comillas, reacción tiene que lograr neutralizar la consumación del delito. Si no, es un desistimiento subjetivo ineficaz. Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿me podés decir tu nombre? Catalina. Dale, poné la, si sos tan amable, poné la cámara. Sí, ahí va. Al principio, cuando estaba haciendo el tema de la introducción entre la distinción entre actos preparatorios y actos de ejecución, como que medio me perdí, creo que estaba hablando de los actos preparatorios que forman la parte inicial del iter criminis y que por regla no son punibles, cuando también explicó que había ciertas excepciones y con el ejemplo y demás, pero no me quedó claro entonces los actos de ejecución. En los actos de ejecución tiene que haber una exteriorización del hecho. Como primer punto, una exteriorización del hecho con cierta inmediatez temporal respecto de la consumación, siempre tomando en cuenta el plan concreto del autor, ¿correcto? Te está retando Jacqueline. A ver. Estaba copiando. Nada, no pasa nada. No sé si se acopló o se pudo escuchar bien lo que te contesté. Yo lo escuché perfecto. No sé si ellos justo habrá interrumpido capaz sin querer el... Yo lo pude escuchar. Bueno, bárbaro. Lo que te aclaro es lo siguiente, cuando yo hice mención a que por regla general no son punibles, me refería a la circunstancia de que la planificación de por sí de un delito sin una inmediatez temporal y sin una exteriorización forma parte de los actos preparatorios porque aún está dentro de lo que es la evolución, el iter criminis está distante de la posible afectación del bien jurídico. Entonces, en líneas generales, el Estado, como no tiene por qué penar pensamientos, no tiene legitimidad para penar pensamientos, o no tiene legitimidad para penar hechos que en un estado incipiente aún tienen un sentido ambivalente, si se quiere, no son inequívocamente orientados hacia la comisión de un delito, en líneas generales, ese tipo de comportamientos no resultan aún punibles. Pero, para ciertos casos excepcionales, por la gravedad del hecho, por la importancia del bien jurídico, el legislador hace una excepción y anticipa el momento de la punibilidad y considera como delitos hechos que, en principio, dentro de lo que sería el iter criminis, serían parte de una planificación. Por ejemplo, la confabulación es eso. La confabulación para el tráfico de estupefacientes es una planificación que todavía no tuvo actos de inicio de ejecución inmediatos referidos a la comercialización del estupefaciente. Pero cuando hay una organización narcocriminal que está planificando, el legislador entiende que en esos casos tiene que anticipar la punibilidad y prever la sanción de ese tipo de comportamientos.
Una pregunta, profesor. Josefina, Josefina, ¿tu nombre? Sí, me apareció abajo. Una pregunta en relación a este tema. Los actos preparatorios, en relación al parte primario, también, ¿no? Es como que, digamos, si bien, bueno, es diferente el tema de la participación, ¿no? Pero se le adjudican, o sea, entra en la figura del partícipe por los actos preparatorios, ¿no es cierto? No te interpreté la pregunta. Digo, que no son punibles los actos preparatorios, ¿no? O sea, no están tipificados. ¿Vos me estás preguntando si esa regla es válida también para los partícipes? Claro, porque, o sea, es como que me hace ruido que por ser, por haber participado, ¿no?, en la preparación del acto y no en la ejecución, bueno, sí puede ser después, ¿no?, con la promesa de... Tu pregunta ahora la entendí y está muy bien. Por supuesto, es decir, alguien que participa en un acto preparatorio no es punible, porque el acto preparatorio no es punible. Para eso yo lo que los invito es que ustedes siempre traten de comprender y de recordar la naturaleza jurídica de cada cuestión. En este sentido, a lo que me quiero referir es a lo siguiente. Toda participación, aún la participación necesaria, toda participación es un aporte a un hecho principal. Si el hecho principal de por sí no es punible porque está en un acto preparatorio, tampoco lo puede ser un aporte a ese hecho principal. ¿Sí? En ese sentido, esas dudas que te pueden surgir, vos las podés de algún modo intuir o resolver respetando la naturaleza jurídica de las cuestiones o de los institutos. Si el hecho principal no es punible porque no ingresó a la etapa de ejecución, ningún aporte va a ser penalmente relevante en la etapa previa. Sí, sí, gracias. Para que la participación sea penalmente relevante, tiene que haber un inicio de ejecución del hecho principal. Es decir, el hecho principal tiene que haber ingresado al menos en la etapa de tentativa. ¿Vamos a ver participación con usted? No, conmigo no. Conmigo tenían asignado coautoría, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Porque ayer vimos coautoría con Ricard. Ah, bueno, entonces me desorientás, porque en ese sentido yo me guío por el cronograma para respetar la anticipación que ustedes tienen de los temas. Es decir, mi inquietud o mi preocupación por respetar el cronograma es por si alguno de ustedes tiene una inquietud previa, dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Lo quieren tener medio leído. A mí me parece de respeto hacia ustedes que yo me atenga al cronograma, pero en ese sentido la coautoría estaba prevista para la clase de hoy. Y como sí, igual la semana pasada, como en panoramas generales, así que... No, está bien. De cualquier manera, Josefina, cualquier pregunta que me quieras hacer respecto de participación, estoy súper abierto y disponible. Muchas gracias, sí. Sí, le voy a seguir leyendo y cualquier cosa. Bien. Una pregunta. El desistimiento activo, bueno, ya no se explicó. Te hago una pregunta, Josefina. ¿Ustedes vieron con alguien las teorías de la participación, es decir, la distinción entre una teoría estricta, la teoría de la participación, la teoría de la accesoriedad estricta, limitada o amplia, o no lo vieron con nadie eso?
Ayer vimos las tesis en relación a la teoría extensiva o amplia, la teoría formal o objetiva. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con cómo se empezó a poder, digamos, imputar al coautor, que es inmediato, más que nada ese tema. Por ahí alguien que quiera. Pero no vieron las teorías de la accesoriedad. Y por lo que vos me explicaste ahora, tampoco vieron coautoría. Algo de coautoría vimos, pero okay. Las tesis en realidad. Bien. Bueno. Alguien me iba a hacer otra pregunta. Después vuelvo sobre este tema, pero le corté la pregunta a alguna de las. Sí, yo le estaba preguntando si en el desistimiento activo, como ya nos explicó. ¿Podés poner la pantalla? No exijo que estén todos en pantalla todo el tiempo, como otros profesores prefieren, pero sí cuando hablamos, porque me resulta mucho más. Bueno, nos explicó que no hay punibilidad del hecho. Ahora sí, si le dio un tiro, bueno, no, lo salvó, no se murió. Pero sí pueden ser punibles las lesiones que le causó. No es punible el homicidio, pero ¿qué es lo que por ahí hubiera ocurrido si no lo socorría después de dispararle? Pero ¿qué pasa con las lesiones que le causa? Sí, en general, el desistimiento en esos casos se considera abarcativo del hecho, no se fragmenta entre la finalidad original y el resultado posterior, ¿sí? Por lo tanto, si un tribunal o un juez o un fiscal aceptan el desistimiento, difícilmente imputen por lesiones. Lo que te puedo agregar es que el disvalor de la lesión está contenido dentro del disvalor mayor que implica un homicidio. Por lo tanto, desistir implica de algún modo no querer actuar en contra del orden jurídico. En principio, yo creo que si aceptaran un desistimiento, irían por la no punibilidad. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Sin perjuicio que la idea es centralizarnos en la cuestión vinculada con la coautoría, sí quiero hacer alguna previa alusión a la distinción entre autoría y participación para que de algún modo puedan tener más claro todo el contexto, habida cuenta que pareciera que no vieron con nadie esta cuestión vinculada con las teorías de la accesoriedad. Todos tienen claro a esta altura del cuatrimestre que la definición del delito implica un comportamiento típico antijurídico y culpable. En segundo lugar, creo que todos tienen claro a esta altura del cuatrimestre que el concepto de injusto penal abarca los niveles de un comportamiento típico y antijurídico. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro para empezar a comprender lo que tiene que ver con autoría y participación. Autores son todos aquellos sujetos que ejecutan el hecho dominando durante la etapa de ejecución, dominando el hecho. Esto en base a la teoría del dominio del hecho, que es la que podemos decir mayoritariamente hoy en día acoge doctrina y jurisprudencia. Todo aquel sujeto que intervenga en el hecho durante la etapa de ejecución a través de un aporte
que no implique dominio de derecho será considerado partícipe. Luego, la distinción de los partícipes se distingue o se diferencia entre partícipes necesarios y partícipes secundarios. Los partícipes necesarios son aquellos cuyo aporte es tan esencial que sin ese aporte el hecho no habría podido cometerse por parte del autor. Por eso se los llaman partícipes necesarios. Sin tener el dominio del hecho, prestan un aporte a ese hecho principal de una relevancia tal que sin ese aporte el autor no habría podido realizar el hecho. Por descarte, todo aporte de un partícipe durante la etapa de ejecución que no tenga la relevancia ni la magnitud como para que el hecho no se pueda ejecutar sin ese aporte, será considerado partícipe secundario. Desde el punto de vista de la punibilidad, nuestro Código Penal argentino establece que los partícipes necesarios van a tener la misma pena que los autores del hecho. Es decir, que desde el punto de vista de la punibilidad, no hay diferencia entre un autor y un partícipe necesario. Repito, desde el punto de vista de la punibilidad, pero sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta que no es lo mismo ser autor que ser partícipe. Porque el autor es el que domina el hecho en la etapa de ejecución. El hecho es propio del autor. El partícipe interviene en un hecho ajeno. La definición de partícipe primario y partícipe secundario, desde el punto de vista del derecho positivo, las tienen contenidas en el artículo 45 y en el artículo 46 del Código Penal. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la distinción entre autor y partícipe? Sobre todo cuando un partícipe necesario, en definitiva, tiene prevista la misma pena que el autor, tiene que ver justamente con lo que le contestaba hoy a Jorgelina, o Josefina, perdón, que es que el autor ejecuta un hecho propio que domina, el partícipe interviene en un hecho ajeno. El punto, la clave, desde el punto de vista de la teoría de la participación, es qué características tiene que reunir el hecho principal para que el aporte del partícipe sea punible. Repito, qué características tiene que reunir el hecho principal para que el aporte del partícipe sea punible. Punible. Y en este sentido es donde comienzan a advertirse diversas teorías. Les adelanto, una es la que hoy se aplica, pero históricamente hubo tres teorías. La teoría de la accesoriedad mínima, la teoría de la accesoriedad limitada y la teoría de la accesoriedad amplia. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar con la que se aplica y de esa manera después explicamos las otras dos que están superadas. Hoy la que domina la discusión
La que se aplica es la teoría de la accesibilidad limitada. Que para que el aporte de un partícipe sea penalmente relevante, exige que el hecho principal reúna las características de ser un injusto penal. Es decir, el hecho principal tiene que ser un hecho típico y antijurídico. La teoría de la accesoriedad mínima solamente exigía que el hecho principal sea típico. No importaba después si el autor había ejecutado ese hecho en legítima defensa o en estado de necesidad, si había una causa de justificación. Era suficiente para punir, para castigar al partícipe, que el hecho principal fuese típico. Era ciertamente un poco incoherente. ¿Por qué? Porque teníamos un hecho principal que no contradecía el ordenamiento jurídico, porque no alcanzaba a ser un injusto penal, porque posiblemente el autor había actuado bajo una causa de justificación, y sin embargo esta teoría pretendía castigar al partícipe. La teoría de la accesoriedad máxima exigía todo. Exigía que el hecho principal fuese típico, antijurídico y culpable. La crítica respecto de esta última teoría es que la culpabilidad es un elemento dentro de la teoría del delito de carácter estrictamente personal, porque se refiere al sujeto responsable. No tiene que ver con la ilicitud propiamente dicha del hecho. Esa ilicitud del hecho respecto del orden jurídico se alcanza ya con que ese hecho principal sea típico y antijurídico. Entonces, si una persona que es el autor del hecho principal comete ese hecho típico y antijurídico y luego no se acredita su culpabilidad por las razones que sean, porque no reúne alguno de los elementos de la culpabilidad, error de prohibición, invencible, inexigibilidad, inimputabilidad, elíjanlo ustedes, no importa, para el caso no importa. Podemos tener un autor de un hecho principal típico y antijurídico cuyo autor es inculpable o exculpable. Pero al existir un hecho principal que reviste el carácter de injusto penal porque contraviene el orden jurídico, el aporte que haya hecho un partícipe durante la etapa de ejecución del hecho va a ser un aporte penalmente relevante, va a ser un aporte punible. Porque se aplica la teoría de la accesoriedad limitada. Otra cuestión muy importante para comprender por qué es tan determinante distinguir entre autor y partícipe es porque un sujeto no puede ser partícipe de un partícipe. No existe la participación de una participación en términos penalmente relevantes. Por lo tanto, el aporte que una persona haya hecho a otra que a la postre resulta ser la partícipe de un hecho delictivo, no es un aporte punible. Porque está lejos del hecho principal. Está lejos de la contradicción al orden jurídico. Está lejos de la lesión al bien jurídico. Nuevamente,
pausa. De lo dicho hasta aquí, ¿alguien tiene alguna inquietud, pregunta o aclaración que necesita? Sí, profe, una consulta. Ese sería el I aporte want to see no you. Banal. Okay, ahora sí. ¿Qué? Ese sería el aporte no banal, digamos, para que se pueda imputar, digamos, como partícipe necesario o partícipe secundario según el aporte banal que haya incurrido, digamos. Sí, pero con la siguiente aclaración. El hecho principal tiene que haber ingresado en la etapa de ejecución, que es algo que me preguntaba Josefina hoy. Segundo, ese hecho principal, como mínimo, tiene que ser un hecho típico y antijurídico. Y tercero, ese aporte tiene que ser respecto del autor, no un aporte al partícipe. Perfecto. Bárbaro, okay. Gracias. De nada. Bueno, continúo entonces. Ahora sí. Las distinciones entre autoría, perdón, entre participación necesaria y participación secundaria surgen de los requisitos del artículo 45 y 46 del Código Penal, que dependen de la casuística, dependen de las características del hecho concreto, de la valoración de si ese aporte ha sido un aporte sin el cual el hecho no habría podido cometerse. Es un formulismo abstracto, será considerado partícipe necesario. Si no reúne esa entidad, será un partícipe secundario. En cuanto a la coautoría, tenemos que tener claro que a partir de la teoría del dominio del hecho como el criterio que se utiliza para imputar autoría, la coautoría es un codominio funcional del hecho. Repito, un codominio funcional del hecho. Para que esto pueda ser considerado de este modo, se exigen los siguientes requisitos. Un acuerdo previo, una distribución de funciones en función de ese acuerdo previo y un codominio funcional del hecho. Es decir, que cada uno de esos aportes sea funcional al hecho común que dominan en forma compartida, por eso se habla de codominio, los autores en la etapa de ejecución del hecho. Acuerdo previo, distribución de funciones y codominio funcional del hecho. Por eso se afirma que la coautoría solamente es admisible en delitos dolosos. Porque en delitos culposos, al igual que en delitos dolosos, puede haber coautoría, pero se llama autoría concomitante, que simplemente es una coincidencia temporal en donde dos personas se superponen en la ejecución de un hecho, pero sin que haya existido un acuerdo previo. Entonces, no hay coautoría, ni siquiera en el delito doloso hay coautoría. Hay autoría concomitante. Son dos autores independientes que coinciden simultáneamente en la ejecución del mismo hecho. Un caso muy poco probable, pero que conceptualmente debemos distinguirlo de un caso de coautoría, porque de hecho en una coautoría los coautores no ejecutan su aporte de manera simultánea todas las veces. Puede que sí, puede que no. Ejemplo, dos personas deciden robar a una víctima, uno la sujeta, el otro le extrae la billetera. Hay una coautoría. Pero también hay coautoría cuando hay un reparto funcional de aportes que no necesariamente son simultáneos.
Entonces, uno puede ocuparse de un segmento de la ejecución del hecho y a continuación otro sujeto se encarga del siguiente fragmento, ambos dentro de la etapa de ejecución y antes de la consumación, por supuesto. Entonces hay un codominio funcional del hecho. Uno puede haber hecho la tarea previa de estudio de la entrada del banco un minuto antes de que el coautor, que es el encargado de entrar armado, ingrese. Un sujeto puede estar encargado de asegurarse que ese día solamente hubiese un custodio en la sucursal del banco para que los otros dos coautores, en superioridad de número, puedan ingresar y asegurarse poder neutralizarlo. Pues, si eso forma parte de un acuerdo previo de una distribución de funciones, todo en la etapa de ejecución hay un codominio funcional. De hecho, cada aporte de esos sujetos autores hace funcionalmente a la obra en común, al hecho en común. Todos codominan el hecho. Por supuesto, lo aclaro por las dudas, todos tienen la pena del autor. Es muy común. Profe, disculpa, entonces, ¿en qué tipos de delitos era admisible la coautoría? La coautoría por codominio funcional del hecho es admisible en los delitos dolosos, no en los culposos. Porque como justamente uno de los requisitos es la exigencia de que existe un acuerdo previo, ese acuerdo previo tiene una carga subjetiva dolosa, que no concurre en un hecho imprudente o culposo. Además, esa distribución de funciones, ese reparto de tareas, se hace de acuerdo al acuerdo previo, al pacto previo, a la planificación previa, por lo tanto, todo eso tiene un contenido inequívocamente doloso, porque está orientado a la comisión del hecho delictivo que se va ejecutando por parte de los coautores. ¿Alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta más? Yo, profe, tengo una duda de cuáles eran los requisitos que había nombrado de la coautoría. Del plan no te concreto. Contesto. No te contesto si no te veo. No tengo cámara en la PC. Ah, ok, entonces te contesto. ¿Qué me preguntaste? Los requisitos que había dicho de la coautoría, de que haya una... De la coautoría. Sí. Bien. Acuerdo previo, distribución de funciones y un codominio funcional del hecho. Se llama codominio funcional porque cada uno con su aporte domina el hecho y funcional porque ese aporte es una función dentro del engranaje del hecho común. Bien, gracias. De nada. Si no hay preguntas, quiero aprovechar para hacer una breve mención a la cuestión vinculada con la reincidencia, que me interesa por lo menos que tengan, independientemente de lo que cada uno de ustedes
estudia al respecto, sí tengan una claridad conceptual mínima para profundizar después. La reincidencia es un instituto que está previsto en el artículo 50 del Código Penal y establece lo siguiente: habrá reincidencia siempre que quien hubiere cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición. No dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de 18 años de edad. La pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiere transcurrido un término igual a aquel por la que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5. Fundamentalmente, la reincidencia es importante porque los que son declarados reincidentes no pueden obtener la libertad condicional en la etapa de ejecución de pena. Es decir, lo que es el artículo 14 del Código Penal no se aplica cuando alguien es declarado reincidente. Por eso es tan importante la cuestión de la reincidencia. Ahora bien, desde un punto de vista teórico, hay distintos sistemas de reincidencia. Por un lado, los que se denominan reincidencia ficta, y por otro lado, lo que se denominan reincidencia concreta o real. Los de reincidencia ficta solamente exigen que alguien haya sido condenado anteriormente. Los de reincidencia real, como nuestro Código Penal, exige no solamente que haya sido condenado, sino que haya cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad. Para pasar en limpio este primer concepto. Si alguien fue condenado a una pena en suspenso, en un segundo juicio, si se lo condena, no se lo va a declarar reincidente. Porque en el antecedente anterior, la pena fue en suspenso, nunca cumplió ni siquiera en forma parcial la pena privativa de libertad. Entonces, primer cuestión para tener en cuenta. Nuestro sistema adopta un sistema de reincidencia real que exige que el sujeto haya sido condenado y haya cumplido total o parcialmente esa pena privativa de libertad. Segundo lugar, esa pena privativa de libertad pudo haber sido impuesta por un tribunal del país o por un tribunal extranjero en la medida en que el delito por el cual fue condenado pueda dar lugar a la extradición según la ley argentina. Es decir, si el delito por el cual se lo condenó el extranjero es de aquellos delitos que la ley argentina o el tratado bilateral entre ambos países hubiese permitido la extradición de esa persona, entonces esa condena con pena parcialmente cumplida se puede tomar en cuenta para la declaración de reincidencia de ese sujeto. El tercer punto que me interesa que tengan en cuenta es la cuestión temporal. Desde su cumplimiento, dice el código, es decir, desde que cumplió la primer pena, comienza a contarse el periodo dentro del cual, si comete un segundo hecho y es condenado, puede ser declarado reincidente. Puede ser declarado reincidente. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? En principio, el mismo periodo de tiempo que el de la pena que se le impuso en la primera condena.
si se lo condenó a 6 años de prisión, son 6 años dentro de los cuales, si comete un nuevo delito y es condenado, puede ser declarado reincidente. Si comete un nuevo delito a los 7 años, ya no se lo va a poder declarar reincidente porque transcurrió mayor periodo de tiempo que el de la pena que se le impuso en la primera condena. Esta es la regla. Ahora bien, esta regla tiene límites, un límite mínimo y un límite máximo. El límite mínimo son 5 años, el límite máximo son 10. ¿Qué significa? Que si alguien fue condenado en la primera condena a 4 años de prisión y comete un nuevo delito a los 5 años, a pesar de que hayan transcurrido más tiempo que el de la pena que se le impuso en la primera condena, que eran 4 años, la ley fija un piso mínimo de 5. Por lo tanto, se toma en cuenta la comisión de este segundo hecho para poder declararlo reincidente. A la inversa, si en el primer juicio fue condenado a una pena de 13 años de prisión y 11 años después de haber cumplido esa pena comete un segundo delito por el cual es condenado, no se lo va a poder declarar reincidente, a pesar de que todavía no transcurrió el plazo equivalente al de la primera pena impuesta. Pero sí transcurrió el techo, el tope máximo que fija la ley, que es de 10 años. Si comete un nuevo delito 10 años después de haber cumplido la primera condena, no se lo va a poder declarar reincidente. ¿Se comprendió esta síntesis que hice o alguien necesita aclaraciones o dudas pendientes? Doctor, a ver si entendí. Como regla general serían 5 años y 10 años. Como vía de excepción, digamos, serían 5 años para considerarlo reincidente o 10 años para considerarlo reincidente. Depende, digamos, de lo que, en qué periodo cumple, o sea, vuelve a cometer el delito, digamos. Los conceptos los tenés más o menos claros. La idea no tanto. Tomá como parámetro de referencia, en primer lugar, la magnitud de la pena impuesta en la primera sentencia condenatoria. En principio, esa magnitud de pena es la que te marca cuál es el periodo que se puede tomar en cuenta desde el cumplimiento de la pena. Entonces, si fue condenado a 6, a 7, a 8, a 9, se toma en cuenta ese periodo. Pero si en la primera condena fue impuesta una pena menor a 5, ejemplo, 4 años, el periodo no es de 4 años. Ya no se toma en cuenta la magnitud de la pena de la primera condena. El periodo es 5, porque es el mínimo que establece la ley. Y a la inversa, si en la primera condena se le impuso una pena de 12, el plazo no es de 12 años para tomar en cuenta la posible comisión de un segundo, es de 10. Perfecto, gracias, doctor. De nada. Pero es muy importante que entiendan que no se lo puede declarar reincidente un sujeto porque tenga una condena anterior. Tiene que haber tenido una condena anterior que además haya significado que esa pena se haya cumplido, aunque sea parcialmente. Sí, ahí una de las compañeras hace una pregunta. Sí, en ese caso se le revoca la libertad condicional y se le puede unificar la pena y declararlo reincidente.
y si no se hace tiempo a unificar la pena, se le hace cumplir la primer condena, se lo juzga por el segundo caso, y si se lo condena, se lo declara reincidente. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud más? Bueno, que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe.